Hola, soy Sergio Bargot, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, amigos, vamos a hacer la segunda parte de cantantes famosos cantando antes de ser famosos. Empecemos. Es Gaga. Wow, qué diferencia. Hasta su voz suena distinta, ¿eh? Oh, Demi, está súper chiquita. Oh, ya canta súper bien. Sí, ¿eh? You can take everything I have, like I'm made of glass, like I'm made of paper. No, try to tear me down. Para su voz escucha bastante similar a la de Demi, ¿eh? Falling for your eyes, but they don't know me. Still 15 minutes for my 35. Whoa, Katie, la rockera. Olana sigue conservando el mismo timbre de voz, ¿eh? Katie, de hecho, ya se escucha un poco distinta. Ok, muchos de estos artistas han cambiado un poco su timbre de voz, ¿eh? Como Gaga. O sea, la voz de Gaga ha madurado bastante, no se escucha igual ahorita. De hecho, si la pones y no te ponen quién es, ni te das cuenta porque su voz suena muy distinta. También Katy Perry, miré que antes jugaba más con su voz. El que se sigue escuchando igual es Zayn, pero muchos de esos artistas ya han madurado su voz. Había visto en una entrevista que Camila Cabello dijo que Demi Lovato la había inspirado a cantar de esa forma. Y ahora que miro este video de ella más chica cantando, es cierto, su voz suena bastante similar a la de Demi Lovato en esa era. También algo que me da risa es como cantando en los conciertos, antes estos artistas no tenían presupuesto para comprarse buenos outfits, maquillarse bien y todo eso. Y ahorita la diferencia, ¿no? Ya todos producidos, ya millonarios. Como Gaga, Perry y Lana. O sea, las veo vestidas como estaban antes y me quedo, wow. Imagínate que ahora se presenten así. Jamás, jamás pasaría eso. Lo que hace el billuyo, lo que hace el billuyo. Ariana, con ese vocerrón desde chica. Oh, Beyoncé suena distinta, ¿eh? Oh, a ver. Su voz suena igual. No manches, es Jessie J, suena súper distinta. Ahí cantaba más agudo Gaga, ¿eh?
Aún sigo impactado por el cambio de voz de Jessie J. Nada que ver a cómo canta ahorita, ¿eh? Les he comentado que muchos cantantes, después de unirse a una disquera, trabajan con muchos profesores de canto o ellos mismos por su cuenta hasta encontrar un timbre de voz personal para que la gente los distinga. Y eso fue lo que pasó con Jessie J, ¿no? Antes cantaba muy bien, pero tenía una voz pues muy común de voz entrenada, o sea, un vocerrón obviamente. Pero ahora como canta ahorita, tiene su propio timbre y, o sea, la escuchas cantar y dices, ah, Jessie J, porque pues nada más ella suena así. Pero aún sigo viendo cómo lo producido que después de la fama se hacen, ¿no? Ya nada que ver a cómo se miraban antes, Adele. Como también Beyoncé sonaba muy distinta, ¿no? Ahora tiene su propio timbre y suena nada que ver a cómo sonaba antes. La que sigue sonando increíble es Ariana Grande. Desde chica ya tenía esta voz tan entrenada. Por cierto, ¿ya me sigues en Instagram? No. ¡Ah! Tenías que arruinar la diversión, ¿no? Tan bien que nos lo estábamos pasando. Yo pensé que éramos amigos. Ya veo que no. Si quieres votar por el siguiente artista, sígueme en Instagram. Ahí estaré haciendo encuestas y preguntándoles por qué video les gustaría que hiciera ahora. Dua Lipa de adolescente. Suena igual, ¿eh? I fell out of love with her. No manches, eventually, seré super distinto. Be mine. I'm gonna swing from the chandelier. I got my ticket for the long way. Oh my gosh. Cuando todo mundo hace ese challenge en internet. Celine Dion a los 13 ya cantaba así. Wow, increíble Celine Dion desde los 13 años y ya cantando ópera. Con razón tiene esta gran voz, ¿sabes? Se me hace increíble ver todo el cambio de esos artistas, todo el progreso que han tenido. Como es Sheeran, no se parece nada. Hasta su voz suena distinta. Se mira que él ha estudiado y progresado. De hecho, hay un video que vi de él donde muestra cómo cantaba antes y dice, como canto ahora fue estudio porque yo cantaba horrible. Y luego muestra un audio de él cantando y... sí, la neta que cantaba bien feo. Pero feo, ¿eh? Feo de que todo es afinado. Pero bueno, perseveró y estudió y ahí están los resultados. Déjenme saber ustedes qué opinan sobre el progreso de estos artistas. ¿Cuál les sorprendió más? ¿Cuál literal no reconocieron que se quedaron? No puedo creer que sea él. ¿A cuáles les ha cambiado la voz? ¿Cuáles han sido ya súper producidos? Que nada que ver a cómo se miraban. Lo que es seguro es que estos artistas han trabajado por muchísimos años desde muy chicos para poder llegar a donde están, así que merecen todo el respeto y apoyo. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Si quieres ver más videos así, no olvides suscribirte al canal y si te gustó el video, dale manita arriba, ¿será que podemos llegar a 5000 likes? Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. Te mando un saludo y nos vemos en mi próximo video.